15 de marzo de 1878. Protesta de Baraguá. El momento más glorioso de la historia de Cuba. El día en que el último de los generales, con un ejército harapiento, con ropa raída, calzando alpargatas de yagua en los pies, sin balas, sin cuchillos, sin fusiles, sin nada con qué afilar el machete, tal vez sin desayunar y sin haber comido desde el día de antes de ese día, se enfrenta el último de los generales cubanos que quedaba sobre las armas con su maltrecho ejército, al negociador Arsenio Martínez Campos, el hombre que había derrotado a las fuerzas mambises después de 10 años de guerra, el hombre que venía con aquel documento que le ofrecía a los cubanos dinero, tierras, ganado, a cambio de que cejaran en la lucha y que aceptaran la soberanía de España como madre tierra fundadora sobre nuestro pueblo. Y cuando el hombre vino con aquel séquito, que se sentó en la hamaca y que empezó a hablar con arrogancia y que sacó aquel documento, Maceo brincó de su hamaca, cuenta el general Miró Argenter, y le dijo: guarde ese documento, no queremos saber nada de él. Eso es un documento espurio, falso. Ese documento no contempla ni la abolición de la esclavitud ni la independencia de Cuba. Pero mire, señor, aquí hay que le vamos a dar dinero si se licencian y le vamos a dar derechos políticos al pueblo de Cuba y le vamos a permitir participar de la vida política y militar. Vamos a conformar un ejército criollo español. Inclusive van a tener cargos en el ejército español. Inclusive usted puede llegar a comandar tropas, usted puede llegar a ser general del ejército español. Todo eso se lo ofrecieron a los mambises en el Pacto del Zanjón. Y el hombre le dijo que no. Guarde ese documento. Eso es un documento apócrifo. Así fueron las palabras de Maceo, porque Maceo era un intelectual, para que tú lo sepas. Hay que leer el epistolario de Maceo para ver quién era Maceo. Maceo en la campaña a Occidente, en la campaña invasora, leyó Los Miserables de Víctor Hugo, que por aquellos días se estrenaron, y le llegó el libro y lo leyó en plena campaña en una hamaca en la Ciénaga de Zapata. Cuidado, no confundamos el brazo enérgico de aquel guerrero con su mente. Tenía tanto poder en el brazo como en el machete, decía Martí. Y también en la mente. No vamos a confundir a aquel hombre. Era un hombre de una intelectualidad terrible. Guarde ese documento. Nosotros no queremos saber nada. Es un documento falso. Ese documento, esa mimimés que están haciendo los comunistas hoy, y esas cuatro bicicleticas miserables, y esos dos telefonitos que le van a vender al pueblo cubano seguro, y esas cuatro libritas de arroz de más, no contemplan la libertad del pueblo de Cuba que lleva 62 años esclavizado por esta miserable tiranía. Así que guárdense ese cuenterete, que mañana es el día. Mañana es la protesta de Baraguá del pueblo de Cuba. El 15 de noviembre. Qué casualidad que un 15 de marzo, un mismo 15 del año 1878, aquel hombre dejó regado y plasmado para la historia la inconformidad de los hombres que no aceptan nada a cambio de su lucha, de sus ideales, de sus derechos fundamentales. Todo eso que estaba ofreciendo Martínez Campos,
había que cambiarlo por la independencia de Cuba y por la abolición de la esclavitud, para hacerle justicia a aquellos 3,2 millones de seres que habían sido robados de África o que ya habían nacido en la tierra de Cuba, esclavos, esclavizados por la barbarie del Imperio Español y de aquella burguesía abusadora que creó su riqueza y su fortuna sobre el dolor, la sangre y la destrucción de la vida de 3,2 millones de seres que estaban esclavizados en Cuba, cortando caña para que los vividores y descarados vivieran a todo tren. Y aquel hombre libre se levantó para enarbolar la bandera de la libertad de esos seres esclavizados. Y para lograr la independencia de la patria, para lograr la libertad del pueblo de Cuba, para que nunca más hubieran esclavos ni abusados en la tierra de Cuba. 15 de noviembre, casual fecha, 15 de marzo, 15 de noviembre. Se repite la misma protesta, la protesta de Baraguá del pueblo de Cuba mañana. Y hay que tener dignidad como la tuvo Jesús Menéndez Larrondo, el general de las cañas, aquel hombre que viajó a Nueva York a buscar el sobrante del dinero. Todos los años quedaba un dinero que sobraba del impuesto del azúcar. Y ese año eran 52 millones de pesos. Y fue a buscar el chequecito allá, con un trajecito que le prestaron porque ni dinero tenía. Se montó en un vapor y fue a Nueva York, allá, a buscar el cheque de los trabajadores cañeros cubanos. Y cuando el gringo le dijo que no, que le iba a dar unos millones para que dijera que no había nada, quería comprarlo a cambio de no pagar el dinero a los trabajadores, le dijo que la dignidad de un hombre no tenía precio ni millones. Y vino con su cheque y le pagó a los trabajadores el dinero que sobraba, el dinero del diferencial, que era un dinerito extra para los trabajadores del campo y de los ingenios. Y por esa misma hidalguía y por esa misma integridad y por esa misma cubanía, los corruptos cubanos, los corrompidos cubanos, los políticos de la época, que querían quedarse con el dinero de los azucareros cubanos, como todos los pillos que siempre han querido quedarse con todo, como los Castro y Camarilla, que se han querido siempre y se han quedado con lo del pueblo. El capitán de la Guardia Rural, José Casillas Lumpuy, lo esperó en la terminal del tren de Manzanillo cuando se bajaba y le dio un tiro por la espalda con un Colt calibre 45 y le cercenó y le quitó la vida al glorioso general de las cañas, aquel hombre mulato que llevaba en la sangre el espíritu y la vergüenza de aquel otro que allá, el 15 de marzo de 1878, levantó su protesta para que tú no tuvieses una república humillada y comprada con dos libritas de carne rey y con un pedazo de picadillo y con una basura de esa, para que tú tuvieras una república libre, independiente y soberana, donde tú pudieras vivir en libertad y con dignidad. El hombre que pagó con su vida el precio a la libertad de Cuba, el hombre que pagó con su vida el precio a la dignidad de los cubanos, el general de las cañas, Jesús Menéndez Larrondo. Dos generales. Mañana es el día 15. A las calles, cubanos, a reclamar lo que nos quitaron. No, la dignidad del pueblo de Cuba no vale un pedazo de nada que te vendan por la libreta, carajo. Vas a saber lo que es la libertad. Y el día que la tenga, no la vas a cambiar ni por todo el oro del mundo.